Para que sigas disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. Corporación de Televisión Comunitaria tiene un nuevo servicio para los unitenses. Internet con fibra óptica al 100%. Planes desde 30 mil pesos y velocidad simétrica. Es decir, igual velocidad de subida y descarga, sin cláusula de permanencia. Conexión estable, confiable y soporte técnico eficiente. Llámanos al 310-656-2762. Pregunta por el combo TV más Internet. También tenemos plan empresarial. Porque creemos en la unión, trajimos el servicio de Internet. Huellas Rurales es una agenda cultural que se realiza en las veredas del municipio de La Unión. En cada uno de esos lugares se hacen jornadas artísticas, recreativas y deportivas. Del 5 al 10 de agosto se tiene programada la Semana de la Lactancia Materna con diferentes actividades. El tema de 2024 es cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. La docente René Castrillón hace poco vivió sus últimos días de maestra tras jubilarse y conservar intactos en su memoria los recuerdos de los que fue un proceso colmado de amor y aprendizaje. El gerente del Hospital San Roque recibió el acta de entrega del nuevo hospital por parte del contratista, donde oficialmente recibe la obra como fue contratada. El doctor Bernal explica que viene a partir de la entrega. El Evangelio para este domingo 4 de agosto está tomado del libro del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Liliana Patiño es una de las tres docentes de la institución educativa Las Teresas, las cuales trabajan desde preescolar hasta el grado 11. En esa institución se trabaja el método de escuela nueva. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Colmenas destaca diferentes obras que ha gestionado para esa comunidad. El tema deportivo es su fuerte y esa área ha obtenido importantes logros. Dani Guzmán es una reconocida artista musical nacida en el municipio de La Ceja, pero con raíces en La Unión, esas raíces que abarcan la música, ya que sus ancestros unitenses tienen amplia historia musical. Lorena Guzmán es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Almería. Ella fue elegida hace poco menos de un mes. Esta era una de las pocas comunidades que no contaba con una junta bien conformada. Juliana Bedoya es habitante de la vereda Las Teresas. Ella expresa los conocimientos que tiene sobre esta bonita región. Además es estudiante en el Colegio de la Vereda. Juliana invita a los unitenses y demás personas que ven este video para que visiten Las Teresas. El Centro Rural Educativo de la vereda Las Teresas cuenta con una huerta escolar, la cual trabajan los mismos estudiantes. Lo producido en esta huerta es utilizada en el comedor de la institución. El 6 de agosto se celebra la fiesta de la Transfiguración de Cristo, un gran evento donde por segunda ocasión Dios Padre proclama a Jesús como su Hijo unigénito, muy amado. Hugo Montoya es artista plástico, gracias a un proyecto puede llegar a diferentes instituciones rurales a compartir sus conocimientos sobre pintura y otras actividades referente a esta área. Estudiantes del Centro Educativo Rural Las Teresas se benefician de los conocimientos artísticos del maestro Hugo Montoya, quien imparte clases de arte plástica a los estudiantes de dicha institución. Leandro Amariles es un reconocido músico e instructor del municipio de La Unión. Hace pocos días dio a conocer su primer trabajo discográfico como solista llamado Las Noches. Huellas Rurales es una agenda cultural que se realizará en las veredas del municipio de La Unión. En cada uno de estos lugares se hacen jornadas artísticas, recreativas y deportivas. Además, se cuenta con unas entidades aliadas. El proyecto Huellas Rurales, estamos en su cuarta versión. Desde hace 4 años venimos trabajando por ofrecer eventos artísticos y culturales en las veredas del municipio de La Unión. Llevamos en este momento 12 veredas y esperamos este año estar en 4 otras veredas del municipio y además vamos a tener eventos descentralizados en el municipio de Andes y Anorí.
La Agenda Cultural Huellas Rurales, buscamos que dentro de las juntas de acción comunal de las veredas haya un ejercicio de trabajo comunitario fuerte, que los líderes y las lideresas tengan procesos fuertes que permitan hacer la convocatoria de todas las personas para asistir a estos eventos. Entonces hemos estado contactando diferentes veredas de diferentes sectores, con diferentes ubicaciones también, pues porque no podemos cogerlas a todas al mismo tiempo, y esperamos que el próximo año podamos tenerlas todas dentro del proyecto. De igual forma, se tendrá un componente formativo e investigativo con la finalidad de dejar un documental que resuma cada una de las dinámicas que se vive en esos territorios. Bueno, estos eventos y la agenda que se propone dentro del evento Huellas Rurales es pensada para la comunidad, para el disfrute de todas las personas, desde los más pequeños hasta los adultos. Entonces esa propuesta de las presentaciones artísticas y musicales siempre es muy bien recibida dentro de las veredas, ese espacio de disfrute comunitario y de encuentro de todas las personas de la comunidad rural ha sido bien recibido en todas ellas y nos ha permitido también, además de este encuentro comunitario, recoger recursos y fondos económicos para las juntas de acción comunal. Las presentaciones artísticas, por ejemplo, este año contamos con la participación de Almirantes de Oriente desde la vereda El Cardal, y durante los años pasados contábamos con la agrupación de música parrandera La Nueva Integración, que lastimosamente perdimos uno de sus líderes hace poco, falleció, pero buscamos que sean artistas del mismo municipio. Buscamos también traer personas de otras partes que nos nutran esa agenda con presentaciones artísticas y musicales del disfrute de la comunidad. La realización de este proyecto está a cargo de la Corporación Adagio. Tienen como aliados al Consejo Municipal, las Juntas de Acción Comunal y al Ministerio de Cultura. Entonces les invitamos para que nos acompañen este próximo sábado 3 de agosto en la vereda La Almería. Vamos a seguir luego en la vereda San Miguel Abajo el sábado 10 de agosto. Y el 24 y el 25 estaremos en el Guarango y en la vereda La Concha. Vamos a tener eventos descentralizados en Andes y en Anorí, pero esperamos que toda la comunidad unitense nos acompañe en las veredas que tenemos acá en el municipio. Bueno, en el proyecto de Agenda Cultural Huellas Rurales, lo que buscamos también en años pasados fue, por ejemplo, crear el documental Huellas Rurales, en donde tenemos testimonios de diferentes personas de acá de las veredas sobre lo que significa ser un campesino. Y el año pasado producimos una investigación nombrada Rostros para el Buen Vivir, que incluía al grupo de artesanas de amor de la vereda San Miguel Santa Cruz, y este año decidimos llevar los eventos a otros municipios. Entonces intentamos que no solamente sea el evento cultural y el encuentro comunitario, sino también producir conocimiento y generar espacios de reflexión y conversación alrededor del tejido comunitario. Hay que tener en cuenta que las veredas fueron elegidas bajo algunos criterios. Uno de los más importantes fue que estuvieran distribuidas en el territorio, dado que el interés es observar las diferentes dinámicas que se dan en cada vereda. Desde la Corporación Adagio hacemos parte, y este proyecto es gracias al Programa de Concertación Cultural del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, que funciona a nivel nacional, también funciona con nuestros propios recursos, pero también a todas las personas que estén interesadas en apoyarnos, por ejemplo, con premios, en apoyarnos de pronto con recursos para la realización de estos eventos, son bienvenidas. Tenemos este año, por ejemplo, el patrocinio de Liliana Psicóloga, también del Bar de Petete, que se han sumado y han querido hacer parte de estos encuentros comunitarios. Claro que sí, pueden ingresar a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Adagio Corporación, o pueden también escribirnos al WhatsApp 312-769-1225. Del 5 al 10 de agosto se tiene programada la Semana de la Lactancia Materna con diferentes actividades. El tema de 2024 es cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. La campaña homenajeará a las madres lactantes en toda su diversidad a lo largo de su trayectoria de la lactancia materna. Cada año el municipio de La Unión se une a la conmemoración por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año tenemos un lema que es cerrando la brecha, apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. Por lo cual, para la próxima semana, entre el 5 y 10 de agosto, tenemos planeadas una serie de actividades que les vamos a contar a continuación. Queremos aprovechar este espacio para invitar a todas las mamás lactantes a participar de un concurso de fotografía que tendremos durante la próxima semana. Estaremos recibiendo fotografías hasta el próximo martes 6 de agosto. Para esto, se estarán recibiendo fotos tomadas con celular, no se permiten selfies, y se estarán recibiendo en el correo nutricionlaunioncero@gmail.com o en el celular 319-538-4448. Esas fotografías harán parte de una exposición en la Administración Municipal
y serán premiadas durante la semana de lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna tiene muchos beneficios para el bebé. Para empezar, los niños tienen menos riesgo de sufrir enfermedades, de sufrir infecciones, tiene todos los anticuerpos que el bebé necesita y todos los nutrientes. La mamá puede recuperar su peso de forma más fácil y puede prevenir el cáncer de mama. Además, tiene beneficios para la familia, ya que es un alimento que no tiene costo, y tiene beneficios para la sociedad, ya que se ha demostrado que la lactancia tiene beneficios a nivel intelectual. La semana de la lactancia materna contará con una nutrida programación, donde se involucra también el corregimiento de Mesopotamia. Se tendrá en cuenta la comunidad en general para quienes se tienen agendados algunos temas. A continuación les voy a compartir la programación de la semana de la lactancia, que ya como la compañera Laura nos compartió, es del 5 al 10 de agosto. El día 5 de agosto tendremos la marcha apoyando la lactancia materna, donde participarán todas las guarderías, los CDIs del municipio. La idea es salir desde el Coliseo y llegar al parque principal. Se premiará la porra, la mejor porra, se premiará el mejor coche decorado, se premiará el mejor atuendo. El día martes 6 de agosto tendremos nuestra actividad en el corregimiento de Mesopotamia. Allá también tendremos una marcha y tendremos un picnic para compartir en el parque de Mesopotamia, también con los CDIs. El día jueves 8 de agosto tendremos las visitas a las IPS y se realizará la premiación de la mejor decoración y la mejor programación aquí. Y también tendremos una conferencia con una especialista en lactancia materna en el teatro principal a las 5 de la tarde. El día viernes tendremos el picnic en el parque principal de acá del municipio de La Unión, donde haremos el compartir con las CDIs y con las personas que nos quieran acompañar. Es abierto a todo el público. Y el sábado 10 de agosto tendremos nuestro encuentro con el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, donde tendremos el tema de lactancia materna. También es abierto para todas las madres lactantes y todas las madres gestantes. Luego de casi 40 años siendo maestra, René Castrillón puede afirmar que enseñar es también aprender. La docente es oriunda de Abejorral, pero hizo su carrera en diferentes instituciones rurales y urbanas de La Unión. Hace poco vivió sus últimos días de maestra, tras jubilarse, y conserva intactos en su memoria los recuerdos de lo que fue un proceso colmado de amor y aprendizaje. Bueno, la profe René Isabel, yo soy de Abejorral. Yo soy de Abejorral, allá hice mis estudios de normalista y llegué a La Unión en el año 1985, cuando inicié el trabajo en la Escuela Rural Quebrada Negra. Allí en la Escuela Rural Quebrada Negra trabajé durante 13 años en el programa Escuela Nueva. Pues fue una muy bonita experiencia, porque la verdad que trabajar con personas de la zona rural es muy gratificante, los niños, los padres de familia, uno es como el centro de todo. La escuelita, de verdad que yo me amañé mucho, tuve unas experiencias muy bonitas y también tuve una experiencia muy triste, porque me tocó cuando un niño se murió por accidente de una vaca lo empujó, lo rodó por mangas, y pues para mí fue muy doloroso porque nunca me había tocado, yo era recién llegada allá, entonces fue una experiencia dura. Ya terminé 13 años en Quebrada Negra y me trasladaron para acá, para la zona urbana. Trabajé un año en la Escuela Santander, luego ya me pasé para la Escuela María Puspán. A mí me tocó el inicio también de la Feliz María. Ya en la Feliz María trabajé pues todo este tiempo, trabajé 26 años. Aquí en la zona urbana trabajé 26 años. En esa parte pues también demasiadas experiencias muy lindas, los niños muy hermosos, los padres de familia. No debería decir, pero durante todo ese tiempo pues no tuve ningún altercado, ningún problema con padres de familia, todos muy bellos, muy queridos, muy, muy colaboradores. Experiencias lindas, demasiadas, gratificantes, demasiadas.
tristes, pues ya sabemos pues lo que pasó en la Feliz María, la pérdida del rector don Guillermo, del rector Joaquín, de la coordinadora doña Carmen. Eso pues nos causó tremendo dolor, pero ya gracias a Dios pues estamos ya recordando, pero saliendo adelante. Este año ya entonces tomé la decisión de retirarme con mucha gratitud primero que todo con Dios por haberme dado el regalo de la vida, el regalo de haber podido estar 39 años trabajando en la docencia, brindando enseñanza, brindando ejemplo. Y bueno, ya le doy gracias a Dios por ese regalo del descanso, del disfrute con mi familia, porque yo pienso que eso también es un regalo que uno se da, que Dios le da a uno el regalo de descansar, de estar al lado de la familia, de hacer otras cosas, de disfrutar y de descansar. Después de tantos años dedicados a los niños y jóvenes, René Isabel está convencida de que la docencia es una vocación. El que quiere ser educador tiene que pensar en que hay que dar todo de sí y sin esperar nada a cambio. Dentro de mi carrera, pues a ver, todo para recordar, pues en el tiempo de la vereda, pues recuerdo con mucha alegría toda la parte de las actividades que se hacían con los jóvenes en la vereda, con los padres de familia, cuando nos reuníamos pues en las romerías, cuando nos reuníamos para las fiestas patronales, pues uno recuerda eso y verdad que uno dice, qué recuerdos tan hermosos. Y pues aquí en el municipio también, o sea, la mayoría son recuerdos bonitos porque los niños, la gente que va creciendo, estos alumnos que van creciendo, uno va viendo como esa gratitud hacia nosotros, uno se encuentra con ellos, entonces pues esas gracias y esa amabilidad que uno dice, bueno, alguna semillita se quedó en ellos, algún ejemplo se quedó en ellos. De todas maneras, cosas tristes, pues yo pienso que a veces la parte de la pérdida de alumnos, que en la institución también hemos tenido, pues no solamente lo que les comenté de Quebrada Negra, aquí en la Feliz María hemos tenido pérdidas de alumnos que han sido de nosotros y que nos quiebran el corazón porque por una u otra razón se van muy pronto con tantos proyectos que tienen en la vida. Mi mensaje para los profesores, ante todo la vocación, porque el trabajo de los docentes es de mucha responsabilidad y de mucho amor, porque de todas maneras nosotros, si uno no tiene vocación y no tiene amor para trabajar, yo creo que no somos capaces. Entonces seguir adelante, seguir con ese ejemplo bonito para ellos y pedirle a Dios mucha fortaleza porque de todas maneras el trabajo con los alumnos es de mucha entrega y de mucha responsabilidad. Y a los alumnos, pues yo les digo que para adelante, que son unas semillitas muy hermosas, que Dios los ha puesto en esta vida y que cojan lo bueno, que cojan lo bueno de la vida, que cojan lo bueno de los profesores, que cojan lo bueno de las personas, de los padres de familia, que ellos necesitan ser unas grandes personas para esta nueva sociedad. El gerente del Hospital San Roque recibió el acta de entrega del nuevo hospital por parte del contratista, donde oficialmente recibe la obra como fue contratada. El doctor Bernal explica que viene a partir de la entrega y que hace falta para el traslado y para que inicie a funcionar en la nueva obra. Con respecto a la obra de lo que es la nueva sede de la ESI Hospital San Roque del municipio de La Unión, pues tengo que decirles que desde el 1 de abril que ingresé como gerente a esta ESI, pues he estado en la tarea de agilizar y terminar ya todo lo concerniente a esta obra para que puedan realizar la entrega. Se ha acelerado, la verdad, todo el ritmo de trabajo para poder que esta obra sea entregada. Ya el día de hoy recibí el acta de entrega donde ya entonces oficialmente se entrega la obra como fue contratada. Y para mí es importante hacer esta claridad porque
El contrato se hizo en dos etapas, una primera etapa y una segunda etapa que es la que está terminando, y ahí hay unas cosas contratadas, pero es importante dejar claro que no se pueden prestar servicios todavía ahí, porque si bien entregan ya lo que está contratado, que asciende a unos casi 18 mil millones de pesos, quedan haciendo falta, se calcula, más o menos unos 1.300 millones de pesos adicionales para compra de equipos, para terminar algunas obras que quedaron faltando, que no estaban contratadas, pero que se necesitan para cumplir condiciones de habilitación, que son las condiciones mínimas que tiene que cumplir una institución prestadora de servicios de salud, como es la S. Hospital San Roque, para cumplir con el tema habilitación. Resolución 3100 de 2019, la tenemos que cumplir a cabalidad, y hay algunos aspectos que hay que entrar a terminar. Tenemos que gestionar proyectos a nivel nacional, departamental, inclusive municipal, para poder conseguir los recursos y terminar la obra, finiquitarla y que cumpla con todas las condiciones de habilitación para poder abrirla al público. Pero ya la obra fue entregada con lo que estaba contratado, y pues una vez realice la revisión del acta, pues pondré la firma, lo cual dice que se cumplió a cabalidad con lo contratado. El Evangelio para este domingo 4 de agosto está tomado del libro del Evangelista San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo han sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en Él que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Liliana Patiño es una de las tres docentes de la institución educativa de Las Teresas, las cuales trabajan desde preescolar hasta el grado 11. En esta institución rural trabajan el método de escuela nueva. Mi nombre es Liliana María Patiño Muñoz, de acá de la escuela de Las Teresas, la institución educativa Pío 11. Nosotros pertenecemos como sede a dicha institución educativa. Bueno, en la escuela de Las Teresas, en la sede de Las Teresas, en este momento somos tres docentes. Tenemos estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado 11. Trabajamos la metodología de escuela nueva en primaria y la metodología de posprimaria para el bachillerato. En el programa de posprimaria hay dos docentes: la docente Marcela Tobón, licenciada en Ciencias Naturales, y la docente Verónica Cardona, que es licenciada en Matemáticas y Física. Y yo, que estoy trabajando con los grados de primaria.
La metodología es la escuela nueva, donde nosotros tenemos pues las guías, es un trabajo muy práctico, muy didáctico, donde nos enfocamos en el trabajo del entorno, del medio, ¿cierto? Donde trabajamos los proyectos, como por ejemplo el de la huerta, y a partir de ahí pues vamos generando los conocimientos con los estudiantes. La institución goza de buena seguridad gracias al cuidado que colocan docentes, estudiantes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad. Una de las ventajas que se tiene en este colegio es la herramienta del Internet, que facilita las labores. Bueno, pues como he sabido, todas las sedes, ¿cierto? Siempre hemos tenido en algún momento problemas con la seguridad, ¿cierto? No falta el amigo de lo ajeno que en algún u otro momento irrumpe en las instalaciones para hacer de las suyas. Ya llevamos acá pues, bastante tiempo sin que se nos presente un inconveniente de estos. Gracias a Dios, pues digamos que en ese momento hemos estado pues, como muy seguros. La comunidad ayuda a proteger y cuidar las cosas. Gracias a la alcaldía, ya llevamos varios tiempo pues, como con el internet, desde la alcaldía pasada y esta continuó con el proyecto. Algo pues como muy importante para el desarrollo de las clases, tener pues acá la conectividad para estar comunicados con el colegio, porque acá pues no tenemos pues señal de celular, señal móvil. Entonces el internet sí ha sido una facilidad muy grande para las clases, para la comunicación y en general para la vereda, porque no solo se benefician los estudiantes, sino que toda la comunidad que lo necesite pues obviamente lo puede usar. Dos de las docentes llegan desde La Unión y una desde el vecino municipio de La Ceja, pero antes de iniciar sus labores de educación, ellas hacen sus tareas domésticas en sus respectivas viviendas. Sí, nosotras, las tres profes que estamos acá, dos somos del municipio de La Unión y hay una profe de La Ceja. Y un día normal de nosotros, pues, obviamente tenemos familias, arranca muy temprano con las labores de la casa, organizar niños para dejarlos listos del colegio, organizar nuestro almuerzo, porque pues obviamente toca traer la coquita. Estamos saliendo, en mi caso salgo más o menos 7 de la mañana, tengo una moto que es la que sirve pues como medio de transporte, hay que salir tempranito porque en este verano la carretera siempre está complicada. Llegamos acá más o menos 7:40, nos disponemos pues a abrir la sede, todas las dependencias pues para que los niños ingresen a sus respectivos salones para comenzar nuestra jornada a las 8. Estamos aquí en el caso mío, primaria, soy de 8 a 2 de la tarde, ¿cierto? A las 2 ya están saliendo los niños, hacemos pues como todo el aseo general de la escuela, el grupo que le toque y ya nuevamente me dirijo hacia el municipio de La Unión. La Corporación de Televisión Comunitaria tiene un nuevo servicio para los unitenses. Internet con fibra óptica al 100%. Planes desde 30.000 pesos y velocidad simétrica. Es decir, igual velocidad de subida y descarga, sin cláusula de permanencia. Conexión estable, confiable y soporte técnico eficiente. Llámanos al 310-656-2762. Pregunta por el combo TV más Internet. También tenemos plan empresarial, porque creemos en La Unión, trajimos el servicio de Internet. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Colmenas destaca diferentes obras que ha gestionado para esta comunidad. El tema deportivo es su fuerte y esta área ha obtenido importantes logros. En el tema de deporte, cuando yo asumí la presidencia, me tocó la inauguración del alumbrado. Esa fue la primera obra que yo hice cuando llegué acá de presidente. Inauguré la placa polideportiva, mejoramiento del alumbrado. También trabajo con la acción comunal muy en Macombún. Trabajo más que todo por los niños. Le colaboro mucho a la Sociedad de Padres de Familia cada año para la despedida del año de los niños. Participamos siempre en muchos torneitos en diferentes veredas, en La Unión, La Ceja, Abejorral, y aquí frecuentemente también hacemos actividades, pero con el fin de colaborarle siempre a la acción comunal, a la asociación de padres de familia o alguna necesidad que presente en la vereda. Esta zona cuenta con importantes empresas, las que aprovechan la mano de obra del sector para el crecimiento empresarial y el desarrollo de la comunidad. Acá la vereda ha tenido un desarrollo últimamente grandecito, está Cartama, Unión Hash, tenemos otra empresa por acá
Sí, ha crecido mucho la empresa en la vereda, lo mismo en Flor. También ha crecido mucho las empresas. Sí, sí ha crecido mucho la población, demasiado, en los últimos años. Trabajo en una empresa acá de aguacate en la vereda, Cartama. Oficios varios de todo lo que es el agro. En compañía del presidente de la Junta de Acción Comunal, hacemos la invitación a la comunidad unitense para que visiten esta zona rural, la vereda Colmenas. Bueno, un saludo de parte mía como líder de deporte. Invito a toda la comunidad, a veredas vecinas, que vengan por acá y nos visiten. Es muy bueno, esto por acá se volvió muy turístico. Por acá los espero. Dani Guzmán es una reconocida artista musical nacida en el municipio de La Ceja, pero con raíces en La Unión. Esas raíces que abarcan la música, ya que sus ancestros unitenses tienen amplia historia musical. Yo les cuento, llevo 13 años trabajando la música aproximadamente. La verdad es que venimos trabajando pues como en el proyecto de Dani Guzmán y diferentes proyectos, porque hago parte también de un proyecto que se llama Las Alondras de Colombia, así que ahí llevo aproximadamente 7 años trabajando, dándole duro a esta música guascarrilera, música para el pueblo, y bueno, ahí vamos. Muy pronto dará a conocer sus nuevos proyectos musicales, los cuales muy seguramente serán del agrado de sus seguidores y no seguidores, porque con Dani Guzmán hay garantía en calidad musical. Claro que sí, venimos con mucha música, venimos con una canción muy bonita y los invito para que estén muy pendientes de mis redes sociales. Como Dani Guzmán Cantante me encuentran en Instagram, también en YouTube me encuentran como Dani Guzmán, ahí se enterarán de todita la historia. Sí, claro que sí, vengo de familia de pueblo, mi papá es de acá de La Unión, vivo también en una finca en La Ceja, soy de La Ceja. Así que vengo de familia muy musical, mi papá también tiene pues como su trío, su agrupación musical, entonces bueno, de sangre musical total. Déjate un poquito a ver. Son más de 13 años de experiencia en la industria musical, experiencia que le ha permitido estar en tarimas de diferentes regiones del país. Sus videos de diversos géneros están en sus redes sociales, lo invitamos a que las visiten. La idea es que me sigan a través de todas mis redes sociales, soy como Dani Guzmán, ya saben que me pueden encontrar en YouTube también como Dani Guzmán, y la invitación para todos, para que vayan y miren y revisen ahí todas mis redes y se enteren un poquito de toda esta trayectoria tan bonita, tan luchadita, pero que es muy bonita y muy gratificante para mí mostrárselas. Enséñame a estar sin ti. Un minuto, una hora, un día. Quiero aprender. Lorena Guzmán es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Almería. Ella fue elegida hace poco más de un mes. Esta era una de las pocas comunidades que no contaba con una junta bien conformada. Lorena, con el apoyo, van a trabajar por el bienestar de los habitantes de La Almería. Yo hace un mes estoy ejerciendo el cargo de presidenta de la junta. Llegué allá por motivos que, pues, qué tristeza, una vereda tan recurrida, tan transitada, con tantas cosas bonitas, y no contaba pues con estas personas donde tuvieran ese empoderamiento y tantas cosas bonitas para la vereda. Yo en sí llegué porque mi tío fue uno de los impulsores más grandes ahí, y ya pues unos cuantos vecinos me impulsaron también a que ejerciera pues ese cargo, que sabían pues cuáles eran mis talentos para sacar adelante la vereda. En este corto tiempo pues hemos hecho grandes cosas. Tenemos pues un apoyo de la empresa de Avinal y hemos tenido muchas mejoras en la carretera, en el camino, y con el apoyo de toda la comunidad
quizás podamos ser nuevamente una de las mejores veredas de acá del municipio. La Junta de la Vereda se encontraba un poco dispersa. Con la llegada de Lorena a la presidencia, muy seguramente esta vereda se va a mostrar más unida y se van a lograr gestionar proyectos que contribuyan al desarrollo de la comunidad rural. La Junta de Acción Comunal pues ha venido presentando varias anomalías debido a que pues las personas no tienen como ese carisma y esa dedicación pues para entregarle a una comunidad. Igual esto no es fácil, esto es de tener mucha paciencia, de tener mucha gestión, de dedicarle tiempo, dedicarle amor y hacer las cosas pues lo mejor posible. La vereda sí cuenta pues con el acueducto. ¿Cuántas personas así pues exactamente? No te sabría decir, pero sí cuenta con un acueducto de agua potable. La Almería cuenta con su acueducto propio, pero como todas las veredas de la Unión y municipios vecinos, aún hacen falta proyectos y programas para que los habitantes encuentren comodidad en su zona de residencia. Con la señora alcaldesa sí hemos tenido pues ya reuniones de aso comunal, incluso ella fue una de las personas que asistió para la elección de la Junta de Acción Comunal, porque tenía esa preocupación porque era la única vereda que no contaba pues como con la junta. Entonces estamos pues próximos a podernos reunir, sentarnos y dialogar en sí cuáles son las necesidades y las falencias que tiene la vereda. Yo lo único que le pido a la comunidad es que me den todo el apoyo. Ya me dieron la confianza, ahora solo necesito que me den el apoyo para poder salir adelante y cumplir pues como con muchas metas propuestas para mí y para la comunidad en general. Juliana Bedoya es habitante de la vereda Las Teresas. Ella expresa los conocimientos que tiene sobre esta bonita región. Además, estudia en el colegio de la vereda. Juliana invita a los unitenses y demás personas que ven este video para que visiten Las Teresas y disfruten de sus gentes y los paisajes que en este lugar se encuentran. Desde que yo vivo aquí, casi desde que nací, esta es una vereda por la cual es muy linda, muy hermosa. Tiene unos paisajes muy lindos, los invito a todos a que vengan a conocerla. Llevo 7 años estudiando en la escuela. Esos 7 años han sido de aprendizaje, de desarrollo. 7 años en los cuales me he llevado bien con todos mis amigos, mis familiares, con toda la gente de la vereda. Y siempre he sido una persona con la que se lleva bien con los demás, no guarda rencor. Y sí, mi consejo sería que vinieran a visitar la vereda. Con los profesores me he sentido bien, me han apoyado en algunas cosas. Los profesores también han trabajado un tema de desarrollo con nosotros muy chévere. Nos han explicado más el tema de convivir con los demás, con los valores. Nosotros estudiamos de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 2:40 de la tarde. Estudiamos educación física, español, matemáticas, inglés, física, química, sociales, ética y valores. De igual manera, en el Centro Rural Educativo de la Vereda se cuenta con una huerta escolar, la cual la trabajan los mismos estudiantes. Lo producido de esta huerta es utilizado en el comedor de la institución y de paso los estudiantes aprenden a trabajar la tierra con amor y respeto por ella. Pues el tema de la huerta escolar la manejamos entre todos. Se trabajan los días más que todos cuando viene Yorma, o cuando vemos que ya está de cultivar. Más que todo la huerta a nosotros nos ayuda con el restaurante escolar,
también para que nosotros aprendamos a cuidar las cosas, a tener paciencia. El proyecto escolar me ha parecido muy genial porque compartimos la huerta de entre todos, esos alimentos van a la escuela, no tienen químicos como venenos. Los bioles que hemos hecho se los echamos a las huertas, son naturales, sin nada de venenos ni nada, porque eso va para nuestro consumo en el restaurante. Lo que cultivamos aquí es zucchini, lechuga y cilantro y ¿qué más? Y cebolla. Bien como Dios, nadie como Dios, un fraternal saludo, espero estén todos muy bendecidos por el Señor. Hoy vamos a hablar de una gran celebración que cada 6 de agosto la iglesia tiene. Vamos a hablar de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener en cuenta lo que relatan tanto los pasajes de Mateo como de Marcos. Se dice que el Señor invitó a 3 de sus apóstoles, los más cercanos a él, los que tenían más afecto con él, y a Pedro, a Santiago y a Juan, que cuando ellos estaban orando en ese monte, el Señor se transfiguró, o sea, toda su ropa, todo su rostro se volvió de un blanco, pero que un blanco hermosísimo, transparente, luminoso. Y se vieron con él a Moisés y a Elías, que fue tanto como la emoción que sintió Pedro de esta gloria que estaba presenciando, que lo único que atinó a decir era que hicieran 3 chozas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Y ni siquiera pensó pues en sus compañeros ni en él, pero que en el momento en que él estaba hablando, se presentó una gran nube que cubrió a todos y se oyó una voz que decía: este es mi hijo, escucharlo. Se dice que antes de que esto sucediera, más o menos 6 días antes, el Señor ya les había hablado nuevamente a los discípulos, a los apóstoles, de lo que iba a ser su pasión, su muerte y su resurrección. Y dijo además que algunos de ellos iban a tener la oportunidad de presenciar la gloria del cielo antes de que él falleciera. Se dice que él no llevó a todos los apóstoles porque ahí estaba Judas, que pues ya sabía él que le iba a entregar y que se encontraba en pecado. Y hay que entender que el Señor no regala estas gracias tan hermosas ni a estas oportunidades a aquellos que podemos estar en pecado. Que Pedro fue invitado por el Señor porque era el que más trabajaba por Jesús. Santiago, porque era atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor. Y Juan, por su alma, que era la alma más pura. Vamos a pedirle hoy entonces a nuestro Señor Jesucristo que también como esos 3 apóstoles nosotros podamos ser invitados a conocer su grandeza, a ver esa gloria del cielo, que nos regale la gracia de poder no pecar más ni lastimarlo para poder disfrutar desde acá, desde la tierra, eso que nos espera en el cielo. Le roguemos entonces a Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que nos conceda esa transfiguración y que podamos convertirnos, voltear la mirada hacia Él y ver su rostro resplandeciente y hermoso. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos. ¡Hola! ¿Me estaban esperando? ¡Sí! ¿Sí sabían que yo venía hoy? ¡Sí! Ah, bueno. Vamos a empezar recordando la clase anterior.
Hugo Montoya es un artista plástico. Gracias a un proyecto puede llegar a diferentes instituciones rurales a compartir sus conocimientos sobre pintura y otras actividades referentes a este arte. En esa oportunidad enseña la pintura y el dibujo a niños del Centro Educativo Rural de la Vereda Colmenas. Bueno, este proyecto nace por un proyecto que se gana la Alcaldía de La Unión para llegar a las veredas más lejanas del municipio y dar algunas materias en las áreas de las artes, como es la danza, la música, el teatro, la pintura. Es así como yo llego acá a la vereda de Las Colmenas a realizar la actividad de dibujo y pintura con los niños de la escuela, con más o menos aproximadamente 30 niños. Vengo los lunes a dar estas clases. Consiste en primero enseñarles a dibujar las bases para un buen dibujo, para posteriormente dar unas clases de pintura. Ellos al final de todas las clases van a tener conocimientos básicos en dibujo y en pintura que con la práctica irán mejorando cada día. Bueno, puedo percibir la felicidad de los niños, la alegría de los profesores. Al momento en el que yo llego, saber que llevan una semana esperando la clase que les corresponde, ansiosos por recibir la clase, son muy receptivos y al final de cada clase ellos pueden ver los logros o los avances en dibujo, quedan muy contentos con la esperanza o con el anhelo del siguiente lunes nos volvamos a encontrar para seguir dibujando. Es muy satisfactorio para el profesional llegar a comunidades rurales más alejadas del municipio. El conocimiento y voluntad son importantes para que estos niños puedan aprender un arte que posiblemente puedan ser su proyecto de vida en un futuro cercano. Como persona me nace poder llegar a comunidades tan lejanas y brindarles una oportunidad de que aprendan un arte, ya que para ellos es difícil desplazarse hasta las cabeceras municipales o hasta la ciudad por temas de costo, por temas de materiales. Yo tengo el conocimiento y también tengo la voluntad de llevar todo lo que he aprendido durante mi vida a estos niños de zonas tan apartadas y verles la alegría de ellos al poder aprender un arte como es el dibujo y la pintura. Bueno, se puede observar que desde el primer momento los niños son muy receptivos. Los ejercicios que se les colocan los hacen muy bien y desde ya uno puede observar que muchos de ellos presentan habilidades muy positivas para el tema de dibujo y la pintura, aunque esto, como yo se los digo a ellos, no se trata de nacer con el don para dibujar o para pintar, sino que la práctica del día a día les permite a ellos cada día mejorar. Que el dibujo y la pintura es para todo el mundo, no necesita tener un don para hacer unos buenos dibujos, buenas pinturas. La docente Jesucita Mosquera es la encargada del Centro Rural de la Vereda Colmenas. Ella y padres de familia están felices de que esos niños empleen sus tiempos en temas artísticos. Para ellos es un privilegio, ya que conocer esos temas con un profesional se les dificulta por la distancia a la que se encuentran del casco urbano del municipio. Bueno, el proyecto de pintura y dibujo que está dando el caballero aquí, nuestro pintor de artística o profesor de artística. Consiste en enseñarle a los niños a pintar, a dibujar, cómo poner la mano, cómo coger el lápiz, cómo utilizar los diferentes recursos para pintar. Y desde el grado preescolar al grado quinto se van a beneficiar todos los niños, él está cogiendo a todos los niños, va a venir una hora semanal los lunes y los niños están fascinados igual que los padres de familia. Estudiantes del Centro Educativo Rural Las Teresas se benefician de los conocimientos artísticos del maestro Hugo Montoya, quien imparte clases de arte plástica a los estudiantes de dicha institución y a la vez los niños y jóvenes de la vereda despiertan ese espíritu artístico que llevan dentro. Desde que llegó el profesor Hugo nos gustó mucho la clase, me gustó mucho, porque puedo ensayar más,
Ah, me parece genial porque el arte es muy inconfundible para mí, es muy, muy bonita. Y todo lo que dibujamos es muy hermoso. Hacemos dibujos de práctica para poder ensayar y después cuando vamos a ensayar otro dibujo, qué mejor. Que el profesor siempre nos da consejos, que no importa que quede mal ni perfecto. Lo importante es que quede bien el dibujo y que sea importante para nosotros. Que quiero a los jóvenes del municipio que se interesen en el arte de nuestro país, de nuestra cultura, para representar nuestra ciudad. Desde que llegó el profesor Hugo, me gustan mucho las clases porque nos enseña el tema del arte, a que si algo nos queda mal, no importa si nosotros sabemos dibujar o no, sino lo que importa es que tengamos como una idea o una especie de arte que nos impulse a nosotros a seguir o a ser mejores en la vida. Para todos los jóvenes de ahora, mi consejo sería que nos impulsemos más en el arte y que podamos seguir nuestra carrera más adelante para un futuro mejor, que nuestro país sea un país de que nosotros los jóvenes nos inspiremos más en el arte. Leandro Amariles es un reconocido músico e instructor del municipio de La Unión. El arte y la música corren por sus venas. Desde muy corta edad se enamoró de las tonadas de los instrumentos musicales. En la actualidad se destaca en varios de ellos. Conozcamos un poco de su historia. Me invade la ira. Bueno, Leandro Amariles Pérez es alguien que comienza en la música hace aproximadamente 18 años. Se puede decir que desde que era un niño pues me sentí atraído por este tipo de arte que llama pues tanto la atención de la gente. Toco cuatro instrumentos musicales que son el piano, la guitarra, el bajo y el violín. A través de todos mis años como músico pues he pertenecido a varias agrupaciones de acá del Oriente Antioqueño que tienen pues un gran reconocimiento no solamente en el departamento sino también a nivel nacional. Y pues en este momento me encuentro emprendiendo una carrera en solitario. Es primera vez que grabo una canción como artista en solitario. Quise experimentar, me parece que ya era como la hora de dar ese paso, porque la experiencia que tengo en la música pues me parece que me certificaba para eso. Hasta salir el sol, esas noches, cuando con locura nos hacíamos. Hace pocos días se está dando a conocer su primer trabajo discográfico y lo hizo como solista, Las Noches, así titula el primer sencillo de Leo, nombre artístico de Leandro. Bueno, Las Noches, que es la canción que en este momento pues me encuentro lanzando, ese es el lanzamiento que tengo para el mes de agosto. Es una canción que compongo a principios de este año, del 2024. La grabé en un estudio de la ciudad de Medellín, un estudio llamado 506 Estudio. Es uno de los estudios más calidosos que tiene la ciudad y el departamento de Antioquia. Allá pues yo me encargué de componer toda la lírica y también la parte musical. Yo estuve pues como a cargo de todo y ya conté con un productor musical y un ingeniero de sonido que fue quien se encargó de hacer toda la masterización. Es una canción que se desarrolla, pues el video se desarrolla en ciertas escenas en la ciudad de Medellín y otras escenas se desarrollan en el municipio de Sonsón, Antioquia. Me parece que el municipio de Sonsón pues es un lugar que tiene escenarios muy bonitos y se apegaban mucho a lo que es el contraste de esta canción. Un pegajoso tema que ya se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales, un sencillo que ya suena en emisoras, canales de televisión y en las diferentes redes sociales de la región. Leo con su trabajo al que llamó Las Noches. Bueno, aquellas personas que quieran encontrar más información acerca de mi persona como artista, aparezco como Leo en YouTube, Leo en Facebook, Leo en Spotify, en iTunes Music, en todas las plataformas digitales. Esta canción se presta para cualquier tipo pues, como de escenario, la pueden pedir en una discoteca, la pueden pedir en un bar, e incluso la pueden colocar hasta en los colegios. Esta canción tiene una mezcla de pop latino con algunos ritmos urbanos.
y yo quería como que marcar una pequeña diferencia, y es que hay veces la música urbana, no es que la música urbana sea mala, sino que a veces las personas utilizan un lenguaje muy fuerte para ciertas canciones de música urbana. Entonces yo quise suavizar un poco eso, utilicé una lírica un poco más romántica, que no se asemeje como a otras canciones que de pronto cosifican un poco más como a la mujer, de pronto inspiran ya demasiado como al consumo de alucinógenos y esas cosas. Lo que yo quise hacer, trata de ser un poco más romántico. No quise utilizar una modelo porque en este momento me parecía que la persona que yo quería que aparecía en ese video pues no podía aparecer. Entonces nada, los invito a que la escuchen. Se viene un trabajo de publicidad muy grande. Para que estas cosas funcionen se tiene que trabajar de la manera más profesional posible. Entonces van a estar viendo esa canción mucho en redes sociales, en canales de televisión, en la radio. Vuelvo y repito, se viene un trabajo de difusión súper grande, y esa no va a ser la única canción que voy a lanzar este año. Este año vengo con, por lo menos, yo espero poder lanzar otros dos sencillos antes de que termine el año. Entonces se viene un arsenal de música para este y para el año siguiente. Así que este es León, les mando un abrazo a toda la gente del municipio de La Unión, saben que los quiero mucho, soy de acá de La Unión, y también un abrazo para todas las personas del oriente antioqueño, por ahí nos estamos viendo. Para que sigas disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. Corporación de Televisión Comunitaria tiene un nuevo servicio para los unitenses: internet con fibra óptica al 100%, planes desde 30 mil pesos y velocidad simétrica, es decir, igual velocidad de subida y descarga, sin cláusula de permanencia, conexión estable, confiable y soporte técnico eficiente. Llámanos al 310-656-2762. Pregunta por el combo TV más internet. También tenemos plan en porque creemos en La Unión, trajimos el servicio de internet.